Reconoce la directora del Seguro Popular en Quintana Roo, Aida Gabriela Sosa Guerra, que la falta de medicamentos es una carencia continua del régimen y responsabilizó por esto a la secretaria de Salud de la entidad, Alejandra Aguirre Crespo. La verdad es que en el tema de medicamentos es una carencia continua. En este año se dio el tema de la conjuntivitis, que también era algo extraordinario, y estamos trabajando de la mano con la Secretaría de Salud, quienes es a final de cuenta quienes realizan las licitaciones y las adquisiciones de los mismos, justamente para garantizar la cobertura de los medicamentos en el estado. El Seguro Popular debe ser garante de salud para los que menos recursos tienen, y la meta de afiliación hasta diciembre de este 2017 es de 109 mil beneficiarios. Sin embargo, lo único que reciben los pacientes es una receta, ya que los medicamentos recetados en la Secretaría de Salud no las surten en las clínicas, por lo que los pacientes deben adquirirlas con sus recursos, lo que pone en peligro su salud y economía. En el término de Seguro Popular, estamos hablando que son arriba de los 150 millones de pesos que están etiquetados para la adquisición de medicamentos. Otra parte dentro del presupuesto está para el fortalecimiento de infraestructura de las unidades médicas, la capacitación de los médicos, y ahorita estamos trabajando en coordinación con una plataforma de comprobación a nivel nacional que nos permite, la verdad, tener un trabajo de coordinación y de orden de transparencia. El modelo de atención integral de salud de la Secretaría de Salud de 2016 dio a conocer que en México entre 2 y 3 millones de familias enfrentan gastos catastróficos de salud cada año, es decir, que sus gastos no pueden ser sustentados por el salario de la familia o que todo su ingreso se va en sustentar gastos de salud, quedándose sin dinero extra para alguna otra actividad. Para Notivisión, Rosy Dorado.